pues volver a competir en segunda división para mí pues es un objetivo que tenía en la cabeza, ¿no? Y nada, espero que disfrutemos todos juntos, que será buena señal y que el Lugo pues vaya lo mejor posible. No, creo que el factor más fuerte, porque quieras o no, pues te pueden querer equipos, te pueden querer presidentes o historias de fútbol, pero al final el que te pone es uno, ¿no? Y el que al que le tienes que demostrar que tienes que jugar es el míster, ¿no? Y eso pues por mucho que te diga él o que te digan, se lo tienes que demostrar en el campo, ¿no? La palabra en el fútbol pocas veces. Sí. Las temporadas que he estado en segunda y antes cuando era más pequeño, la imagen que tengo del Lugo es de un equipo que siempre ha jugado muy bien al fútbol, de que los mejores partidos en segunda división los han hecho ellos, ¿no? Y que un club como el Lugo se interese por ti, pues no te cabe otra que alegrarte mucho. Sí, no, sobre todo pues este año que hay equipos como Getafe, Rayo Vallecano, tal. Va a ser otra liga de segunda división súper apretada que se decidirán por detalles y nosotros pues a prepararnos de la mejor manera y para cuando lleguen las primeras jornadas pues estar para ello. Bueno, yo otra cosa no, pero siempre lo he dado todo y espero que eso, que ese fútbol que llevo dentro pues se demuestre en el verde.